Este es el sonido de la victoria. La pelota de cristal, datos, pronósticos y apuéstale a tu pasión. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast de asesoría deportiva, orientación para apostadores BetPlay. Hoy con dos partidos de fútbol, partidazo, Liga BetPlay, definiéndose los 8 que irán a los cuadrangulares finales con dos equipos antioqueños. Tenemos también la Liga Premier y Campeonato Mundial de Fórmula 1. Empecemos con Liga Premier, partidazo, Germán. Arsenal recibe al Liverpool, el duelo más atractivo de la fecha 10 de la Liga Premier, por la posición de Arsenal, que anda prendido. Y además vienen de ganar en sus respectivos juegos de Liga de Campeones. Pero no levantan bien las cosas a los Diablos Rojos de Liverpool, los de Jürgen Klopp. Y ya Germán nos va a contar en detalle cómo está la situación de cada equipo. Germán, ¿qué piensa usted y cuál es el pronóstico de Arsenal-Liverpool? ¿Cómo le va? Hola, mi estimado Andrés, gran saludo. Bueno, usted me recibe con semejante partidazo, ¿no? Arsenal-Liverpool, estamos hablando del Arsenal, el equipo. Yo no diría que sorpresa, porque tiene su historia el Arsenal, pero sí ha sido sorprendente, por decirlo de alguna manera, este inicio de temporada para el Arsenal en la Liga Premier de Inglaterra. Después de 8 partidos jugados, 7 victorias, una sola derrota, líder solitario con 21 puntos. Y también hay que decir que ha sido sorprendente el irregular inicio de la Liga Premier para el Liverpool, más allá pues de que haya logrado en su última presentación por Champions League por fin una victoria importante, 2-0 sobre el Glasgow Rangers de Alfredo Morelos. Pero como estamos hablando de Liga Premier, pues la última actuación fue aquel empate y en condición de local a 3 frente al Brighton. No le va bien al equipo de Jürgen Klopp en este nuevo inicio de temporada. Entonces yo creo, mi estimado Andrés, que en medio de las dudas que todavía se ciernen sobre el rendimiento de Liverpool, yo creo que esto va a ser una victoria en el Emirates Stadium de Londres y que Arsenal va a seguir solo, solitario, encumbrado en la punta de la tabla de posiciones de la Liga Premier tras su victoria sobre Liverpool. Bueno, Guillo, el último encuentro entre estos dos equipos fue para el equipo de Luis Díaz, el Liverpool, goles de Diogo Jota y Roberto Firmino. ¿Se repetirá ese resultado? ¿Cómo le va en los enfrentamientos en un duelo que tiene historia, pero en Londres en esta oportunidad? ¿Cómo le va a Arsenal y Liverpool en la estadística, en la data, de una vez para ir armando nuestra cuota e ir apostando en BetPlay? Guillo, ¿cómo le va? Bienvenido al podcast La Pelota de Cristal. Cordial saludo, Andrés. Cordial saludo para Germán y a todas las personas que se conectan. Me va muy bien. Bueno, Liverpool no solamente ganó el último partido en el que se enfrentó contra el Arsenal, que además ese último partido fue en Londres, en la jornada 27 de la temporada pasada, sino que Liverpool lleva una racha de 4 victorias consecutivas contra el Arsenal. Los últimos 3 partidos sin recibir gol. Son 96 los partidos que han jugado Arsenal y Liverpool en casa del Arsenal, solamente por liga. 41 victorias para el Arsenal, 33 empates y 22 victorias para el Liverpool. La última vez que el Arsenal logró vencer al Liverpool fue precisamente en condición de local en la temporada 2019-2020, jornada 36, una de las últimas jornadas de esa liga. Yo la verdad veo un Arsenal que está empezando muy bien esta temporada, sobre todo en la Premier League, y veo un Liverpool que deja dudas, ¿no? Deja dudas el Liverpool de Jürgen Klopp. Sin embargo, yo no voy a ser tan osado de darle una victoria al equipo de Mikel Arteta a pesar de los últimos buenos resultados, porque las estadísticas aquí me lo cuentan. Y dicen que a Liverpool le viene yendo muy bien en casa del Arsenal. Yo por eso me la voy a jugar suave, me la voy a jugar por un empate. Empate entre Arsenal y Liverpool. Pues las cuotas están así. El resultado que da Germán Arango, la victoria de Arsenal, hoy está pagando. La cuota está en 2.55 veces lo que vaya a apostar. El empate está en 3.85 y la victoria de Liverpool, el equipo de Klopp y Luis Díaz, está en 2.60. Así están las cuotas para este gran partido de Liga Premier en BetPlay. Estamos con pronósticos y estadísticas. Ahora nos vamos con la Liga BetPlay. Justamente tenemos en el Atanasio Girardot de Medellín, de donde viene a jugar un clásico intenso el Atlético Nacional ante el Deportivo Independiente Medellín, al equipo de Leonel Águilas Doradas, que también viene de hacer un enfrentamiento ante Atlético Bucaramanga. Los dos disputando posiciones en los cuadrangulares finales, tratando de entrar al final en los 8 mejores. Han hecho unas campañas relativamente buenas. Vamos a ver cómo termina Pedro Sarmiento la campaña con Atlético Nacional y qué le espera con Atlético Bucaramanga, que está viendo la pelota de cristal, Germán. Andrés, dos equipos que
como bien dice usted, vienen de tener acción entre semana por fechas diferentes, ¿no? Increíble esto. Las Águilas de Río Negro tuvieron que ir a Bucaramanga para cumplir el calendario de aquel partido que no se pudo jugar por la primera fecha de la Liga Betplay debido a la realización de la Copa América Femenina, y fue victoria 1-0 para el equipo de Leonel. Y ¿sabe qué? Le convino, porque este segundo aire de temporada para las Águilas de Río Negro ha sido mucho más productivo de lo que fue su comienzo de semestre. Y diríamos que también le conviene Atlético Nacional, porque viene de vencer ni más ni menos que en el clásico anticipado de lo que será la jornada 18 de la Liga, una victoria importantísima frente al Deportivo Independiente Medellín. Comenzó asustándose Nacional, pero después le dio la vuelta al marcador y ganó con contundencia y sobre todo con mucha eficacia. Ahora Nacional es el tercero de la tabla con 27 puntos y se va a enfrentar al cuarto, Andrés, que son las Águilas de Río Negro de Leonel Álvarez, que están vendiendo caro cada partido. O sea, ha sido muy buena la recuperación, pero ¿sabe qué? Creo yo que después de haber visto esa cara de Nacional contundente frente al Deportivo Independiente Medellín en un clásico que tuvo aficiones de los dos equipos, para mí va a ser triunfo del equipo que todavía está bajo el timón de Pedro Sarmiento, asistido por el Pisi Restrepo. Y en la estadística, entre estos dos equipos antioqueños, los números, la data que dice Águilas Atlético Nacional, ¿cuál ha sido el comportamiento y la tendencia, Guillo Díaz Díaz? La tendencia es a favor, obviamente, de Atlético Nacional. Estos dos equipos se han enfrentado en 31 ocasiones, 17 victorias para Atlético Nacional, 7 empates y 6 victorias para las Águilas de Río Negro. Ya cuando le ha tocado a las Águilas visitar el estadio Atanasio Girardot para enfrentarse contra Atlético Nacional, pues la cosa ha sido distinta y la ventaja la ha llevado absolutamente Atlético Nacional. En 14 partidos, Atlético Nacional le ha ganado 10 veces a las Águilas de Río Negro en su casa, han empatado en 2 ocasiones y las Águilas solamente han podido ganar una en condición de visitante. Sin embargo, mucha atención, porque el último partido que jugaron estos dos equipos, que fue precisamente en casa de Río Negro Águilas en el semestre pasado, ganó Río Negro Águilas 1-0 contra Atlético Nacional. Los últimos enfrentamientos, mucha atención porque han estado parejos. En los últimos 6, 3 victorias para Nacional, un empate y 2 victorias para las Águilas. Pero, como ya hemos dicho anteriormente, no le va bien a las Águilas de Río Negro a la hora de visitar a Atlético Nacional. Por esa razón, Andrés, yo creo que esto va a ser victoria para el Verde Paisa, victoria para Atlético Nacional. La victoria de Atlético Nacional paga 1.72, el empate está en 3.55 y si ganan los de Leonel, el equipo Águilas Doradas de Río Negro, 570 veces el valor a jugar. Y cerramos este podcast hablando de Fórmula 1. Regresa el circuito de Suzuka en Japón. Estamos cerrando ya el Gran Premio, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que tiene la posibilidad, Germán, de que Max Verstappen se corone campeón del mundo de forma anticipada. Usted ya tiene las combinaciones de qué forma el neerlandés podría ser campeón del mundo. Cuénteme qué puede pasar. Además, usted tiene detalles de cómo es el circuito. Parece que tiene mucha curva. Usted nos va a explicar muy bien qué puede pasar en esta carrera y cuál es el pronóstico. ¿Quién irá a ganar? ¿Quién verá la bandera cuadros a la llegada en Suzuka, Japón, este fin de semana? Bueno, Andrés, la Fórmula 1 continúa en Asia y todos los pilotos, especialmente Max Verstappen y Charles Leclerc, quieren y esperan que cambie la suerte de lo que fue ese caótico premio de Singapur, donde probablemente se hubiera podido definir al campeón y subcampeón, pero eso no pasó. El circuito de Japón es complicado, muy difícil de adelantar. Luego, las posiciones en la prueba de clasificación van a ser definitivas, porque este circuito es de los circuitos más quebrados y con curvas más cerradas que tiene, y aquí pues la pericia de los pilotos va a ser muy importante. Todos los focos apuntan hacia Max Verstappen, que podría ser campeón, póngale cuidado, si gana haciendo la vuelta rápida sin importar otro resultado. Si gana, ¿no?, el premio y Charles Leclerc no termina segundo, Max Verstappen también sería el campeón del mundo. Y si sale segundo, llega como máximo a los 360 puntos, pero va a necesitar entonces que Charles Leclerc o que Checo Pérez, el compañero de Max Verstappen, terminen por detrás del cuarto lugar. Pero si usted me pide un favorito para ganar la carrera, ¿sabe qué creo? Yo creo que va a ser Max Verstappen, pero que no va a lograr consagrarse campeón, porque yo creo que no se le van a dar todas las circunstancias, porque yo creo que Charles Leclerc, con un Ferrari que ha respondido a las exigencias del piloto
monaguesco, pues yo creo que va a seguir dando la pelea. Bueno, Guillo Díaz también tiene historia de Fórmula 1, de estadística, y la rivalidad entre los que están disputando campeonato del mundo, el monegasco Leclerc o el neerlandés Verstappen. También anda por ahí metido el mexicano Checo Pérez, que ganó de gran forma la carrera anterior en Singapur de Fórmula 1. Guillo, ¿qué pasa en la estadística, los números? ¿Qué podría pasar y si Max Verstappen se corona campeón del mundo? Uno de los míticos circuitos, Andrés, vuelve a la Fórmula 1 y le tengo estadística. Resulta que las últimas 6 carreras que se disputaron en el circuito de Suzuka entre el año 2014 y el año 2019 fueron ganadas por la escudería Mercedes. De hecho, Mercedes es una de las escuderías que más veces ha ganado este circuito. Primero McLaren en 9 ocasiones, Ferrari ha ganado en 7 ocasiones, mientras que Mercedes ha ganado 6 veces. Por su parte, Red Bull, el equipo de Max Verstappen, no gana desde el año 2013, en aquella ocasión, obviamente, con Sebastián Vettel en el volante del carro de Red Bull. Aquí se va a presentar una persona, Andrés, y le tengo que dar ese nombre propio porque es Lewis Hamilton, quien ha ganado 5 veces este premio en el 2007, 2014, 2015, 2017 y 2018. Es el segundo piloto con más victorias en el circuito de Suzuka por detrás de Michael Schumacher, quien la ha ganado 6 veces. Si llegase a ganar Lewis Hamilton, empataría a Michael Schumacher en esta estadística. Por mi parte, Andrés, yo creo que esa hegemonía de Mercedes se acaba en este circuito de Suzuka, va a ser victoria para Red Bull y veo muy por delante al piloto Max Verstappen, listo para coronarse otra vez campeón del mundo en un circuito con hegemonía para Mercedes. Se va a volver a coronar Red Bull como campeón y como ganador de este gran premio. Pues si gana Max Verstappen, Germán y Guillermo, en la carrera, porque usted puede apostar por la carrera, por la calificación, por los entrenamientos libres y hasta el Campeonato Mundial de Constructores. Hay muchas variables para apostar en Fórmula 1, pero la carrera en sí del domingo, la cuota para Verstappen está en 1.55. Leclerc está, ojo con esta cuota, 4.50, la del de Mónaco. Y Checo Pérez, está buenísima, viene de ganar carrera. De pronto se puede repetir, sería buenísimo para México y América Latina. Checo Pérez está pagando hoy 9 veces el valor a jugar. Lewis Hamilton, 11 veces el valor a jugar en la carrera. Eso es Fórmula 1, donde usted puede apostar también en BetPlay. Usted puede hacer acumulados en Progressive Play con estas apuestas. Fórmula 1, Liga Premier, Liga BetPlay. Y hace apuestas deportivas desde 500 pesos y ganar hasta 500 millones de pesos. Progressive Play, búsquelo en el encabezado de la página web de BetPlay. Bien amigos, llegamos al cierre de este podcast, se llama La Pelota de Cristal, gracias al análisis de Germán Arango, Guillo Díaz con los números, la data, Samuel Giraldo, el sonido, la presentación de Andrés Nieto Molina. Gracias a todos por escuchar este podcast de BetPlay, por oírlo y compartirlo. Les recuerdo que este juego es para mayores de edad y hay que jugar con responsabilidad. BetPlay, y apuéstale a tu pasión con el podcast La Pelota de Cristal.